fecha. Mondum derecha. Mondum derecha. Aquí voy yo. Serie suya, baby. De llena televisión, Guinea Ecuatorial va. Bomba, boca, me vine en mete. ¿De qué fiesta habláis? ¿Qué pasó? No hay que pasar, que el 3 de agosto es una gran fiesta. ¿Fiesta? ¿Del 3 de agosto? ¿Es? Golpe de libertad. ¿Quién le dio en el golpe? ¿A quién le han golpeado? Que nuestro presidente liberó a Guinea Ecuatorial. ¿De qué Asia? La triste memoria, los 11 años. ¿11 años de qué? Sufrimiento y muchas cosas malas. Asia, hemos dado historia de Guinea Ecuatorial en clase. Seguro que habéis hablado del tema, ¿verdad? Muy interesante. La historia de Guinea es bonita. Es la mejor. ¿Qué tal? ¿Dónde vienes? Esta venir a hacer cos. Me parece que no. ¿Qué? Que tiene cara de querer contar algo. ¿Qué quiero contar, cobarde? Asia, hazlo cobarde, yo he día. ¿Qué he dicho? Cos. ¿Quién es cos? ¿Yo? ¿Qué? Hay otra Asia aquí. ¡Ma! ¡Me hago cos! ¡Ah! ¡Guay! ¡Calma! Prima, ¿qué quieres contar a la tía? ¿Qué día es hoy? Ajá, día 2. ¿Pasa con el día 2? Después del día 2, viene el día 3. ¿Pasa el día 3? Después del día 2, viene el día 3. Y repito, ¿qué pasa el día 3? Ya lo vi. Asia, ¿es tu santo? ¡Es el día del golpe de...! ¿Hamburguesas? ¿Pizzas? Sí, es el día del golpe de libertad. Sí, mamá, el 3 de agosto. Ajá, también se le llama el día de las Fuerzas Armadas. Yeah, ¿y eso es mañana? Sí, mañana, lo vamos a celebrar. A ver, hija, sabes que el desfile es en Ziblo. De hecho, todo el gobierno está ahí ahora. Bien, pero normalmente se celebra en todo el país. Este año seguramente será espectacular. Las Fuerzas Armadas, me encanta. Vamos a encontrar a papá al comedor, a ver qué nos dice. Las olas del mar, canoas a la pesca, bosques de Guinea, mujeres achicando el agua, riqueza cultural la nuestra, África respira, Guinea despierta. Papá, ¿a qué no sabe qué día mañana? Ya lo sé, 3 de agosto. ¿Y qué pasa el 3 de agosto? Pues, es el día del golpe de la libertad. Cariño, qué listo eres. Ya lo sé. Por eso estás enamorada de mí. Aban, un gran famoso Diego, qué presumido eres. Mamá, que papá nos cuente cómo fue el 3 de agosto. No empieces, yo aún no había nacido. Yo sí, pero en aquella época yo tendría unos 6 o 7 años. ¿Tú eras un pipiolo todavía? Yo no sé qué es pipiolo, nieto. Pipiolo es que tú eras todavía un pequeñín. La verdad que estos nietos míos, estáis locos. Abuelo, ¿tú tenías unos 6 o 7 años en aquel entonces? Sí, eran otros tiempos. ¿Ya teníais WhatsApp en aquella época? Ni WhatsApp, ni WhatsApp, ni WhatsApp. Hijo, en aquella época no existía tecnología. O sea que para oír música teníais que cantar vosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Y qué canciones cantabais? En mi época solo habían tres cantantes importantes. Maile,
Besoso y Efamba. Abuelo, a un papá suele escuchar esas canciones. No solo papá, yo también, hija. Cariño, ¿te acuerdas los toques que hacíamos cuando nuestros padres ponían la canción? Baile, Efamba, Besoso, Akarazam. Cuando yo hacía mis toques. ¿Qué papá, mamá, haces buena pareja? Mena internacional, o sea, mamena gay. Zababia wabitam, zababia wabitam, zababia wabitam. Bueno, ¿qué no bailas? Esto es para guay, 3 de agosto, ok. Yo cuando bailaba era diferente. Bueno, ¿cómo bailabais en nuestra época? Desde luego, así no. Nieto, así no. ¿Cómo, abuelo? Enséñame. ¡Quieto! Ahora vais a ver qué toques hacíamos en nuestra época. A que os he quemado a todos. Abuelo, ¿qué toques? Mi papá sigue marchoso. Bien, suegro. Tú bailas, ¿o? Abuelo, esto está en la sangre. Ahí, mi nieto. ¿Y qué tiene que ver esto con el 3 de agosto? Mucho, cobarde, que había mucha marcha desde siempre. Las fiestas de antes sí que tenían mucha marcha, no como ahora. Bien, abuelo, ¿qué pasa ahora? Ahora no hacéis otra cosa más que mover los glúteos. ¿Lo veis? Estas canciones de ahora no sirven. Bueno, hay que aceptar las generaciones. En tu época, aburrido. En nuestra época, marchoso. Viene tirida. Así es esta juventud. Hijo mío, este es un desastre. Bueno, este 3 de agosto, ambián, y esto es lo que bailaremos. Pero también escucharemos clásicos de toda la vida en Guinea Ecuatorial. Besoso, maele, efamba. Ángel glamour, Romy solo, ¡ay, qué canciones! Cariño, no te pongas celoso, pero a mí me encanta efamba. A mí me encanta más maele, pero también me gusta efamba. Sin olvidar al gran maestro, Besoso. Mucho más antes que ellos. ¿Qué había, abuelo? ¡Okukurubia, hombre! ¡Yay! ¡Serímale! ¡Yay! ¡Mbomeche! ¡Yay! ¡Que viva el 3 de agosto! ¡Yay! Abuelo, cuéntanos algo del 3 de agosto. Abuelo, espera. Necesitamos más público. La gente tiene que saber la historia. Eso, cobarde. Vete a llamar a más gente. No hace falta llamarles, les traigo aquí. Chupando pico, andú. ¡Feliz 3 de agosto! ¡Bien! ¿Qué? ¿Por qué me miráis? Feliz 3 de agosto a todos. ¿Ah? Yeah. El 3 de agosto es una fiesta muy importante para este país. Los jóvenes, tenéis que saberlo. El actual jefe de Estado luchó por todos nosotros. Teodoro Obiangema Mbazogo. Gran libertador de este país. Papá de la Guinea Moderna. El abuelo de todos. Se preocupa por este país. Más vale un pueblo oculto que uno rico. Se preocupa para que haya educación para todos. Luz para todos. Agua para todos. Oportunidades para todos. Protección para los niños. Paz para todos. Seguridad para todos.
aceptación y respeto para todos por igual. El 3 de agosto marca un antes y un después en nuestra historia. De hecho, el presidente dice que conozcamos nuestra historia. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Cada uno, en su justa medida, debe contribuir en nuestro desarrollo. Porque nuestro país, ante todo, con o sin razón. Con o sin razón, abuelo, ¿qué significa? Significa que cuando tienes que proteger a tu país, sí o sí, su protección es lo primero. Ah, lo entiendo, abuelo. Y los niños y niñas de este país, tenéis un futuro por delante. ¿Futuro? Sí, el día de mañana tú puedes ser la próxima ministra de Asuntos Sociales. O primera ministra, abuelo. Pues el 3 de agosto es cosa de todos. Cosa de todos, por igual y sin discriminar. Exactamente, Pío Pío. Así es, Pío Pío. Además, la mujer ya está empoderada. Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Así es. Además, miremos atrás en la historia. La República de Guinea Ecuatorial, tras un periodo de triste memoria de 11 años, conoce la libertad a través de una acción heroica de un grupo de militares que, liderados por Su Excelencia Obiang Yeman Bajwa, emprenden y llevan a cabo una acción heroica. Fue aquel 3 de agosto de 1979, el día y la fecha del golpe de libertad, día en el que se liberó al pueblo de Guinea Ecuatorial. Muchas fueron las dificultades, desafíos, emprendimientos, dinamismo y mucha, mucha fuerza de voluntad para tener lo que hoy conocemos como una Guinea mejor. Recordando aquel 3 de agosto de 1979, podemos ver que mucho se ha trabajado y se ha hecho en todo este tiempo. Largo ha sido el camino, pero al final los frutos se recogen. Mucho queda por hacer todavía, por eso el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial no descansa en su empeño siempre por la mejora de este país. De hecho, entre las prioridades del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y bajo la visión directa del jefe de Estado, Su Excelencia Obiang Yeman Bajwa, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, se aposta mucho por la juventud ecuatoguineana, la cual tiene su oportunidad a través de la formación y también del sentido común. Amor a la patria, ser nacionalistas y, cómo no, saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. La historia es parte de la prioridad de las enseñanzas de la jefe de Estado. Recordando así que el 3 de agosto marca un antes y un después, y que en el día a día todos debemos trabajar, todos debemos aportar y todos debemos luchar para que nuestro país emerja y sea un país también totalmente desarrollado. Muy importante recordar que, por otra parte, esta fecha del 3 de agosto también es conocido como el Día de las Fuerzas Armadas. Cada año se llevan a cabo celebraciones y actos conmemorativos en diferentes ciudades del país, como desfiles militares y otros eventos. En 2021, las celebraciones se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia de COVID-19. Este año el desfile se lleva a cabo en la ciudad de La Paz, Chibolo, acto que ha contado con la presencia de la pareja presidencial en todo momento, encabezado por el presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Asimismo, todo el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial vive este momento y esta fecha con especial orgullo y alegría. Cuando decimos 3 de agosto, es el golpe de libertad, el soplo de aire fresco que este pueblo necesitó para estar hoy en día donde estamos. Seguimos trabajando, seguimos felicitándonos y dando gracias a un señor que supo tener una visión y que a día de hoy nos ha brindado la paz que gozamos en la República de Guinea Ecuatorial. 3 de agosto, fecha histórica que marcó, repetimos, valga la redundancia, un antes y un después. Feliz 3 de agosto y que Dios bendiga a todo este maravilloso pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. ¡Felices fiestas! ¿Ahora lo entendéis? ¿Ya sabéis en qué consiste el 3 de agosto en Guinea Ecuatorial? ¡Qué buena explicación! Acabo de entender muchas cosas. ¿Cosas como qué, nietecita? Tenemos que conocer nuestra historia. Sin eso, no somos nada. Por eso el presidente de la República siempre hace alusión de que conozcamos nuestra historia. Todos los niños de este país sepan que el 3 de agosto también nos da una gran oportunidad. Pues ya está dicho. A celebrar el 3 de agosto. 1, 2, 3, 4. Abuelo, buenos días. Buenos días, nietecita. Abuelo, buenos días. Buenos días, Ejelen. Abuelo, buenos días. Buenos días, Paua. ¿Qué tal lo llevas? Lo llevo bien, abuelo. Buenos días, abuelo. Buenos días, nietos. La familia crece, abuelo. Sí, somos bantúes. Ya estamos. Vuestro abuelo es un dimán. Es el mejor. Abuelo, cuéntanos un poco más del 3 de agosto. Sí, yo quiero saber un poco más. Esto es muy instructivo para los jóvenes de Guinea Ecuatorial, abuelo. Y que lo digas, primo. ¿Te lo imaginas, prima? Imagíname el qué. 3 de agosto, tú y yo, en esa batalla. Por favor, primo, en esos tiempos, las niñas como yo no teníamos vida. Internet. ¿Qué dices, hermanito? Que no había internet. Primo, no sabes cuánta razón tienes, colega. Ya te digo. ¡Choca! Gracias al 3 de agosto, hoy tenemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos, primo? Tenemos semáforos. Tenemos carreteras. Tenemos educación. Tenemos wifi. ¡Ya te digo! ¿Qué? ¿Tú solo dices ya te digo? Sí, ¿tienes algún problema? A ver, hablando en serio, el 3 de agosto es muy importante. La generación de hoy tenéis cosas que nosotros nunca tuvimos. ¿Cosas como qué, abuelo? Tenéis libertad, modernización, desarrollo y progreso. Y eso no es todo, abuelo. ¡Hay más! Sí, porque la mujer hoy en día tiene de todo. ¿Qué es lo que tengo? Eso. ¿Qué es lo que tiene? Gracias a la igualdad de género, tenemos derechos. ¿Qué derechos? Por ejemplo, derecho a tener las mismas oportunidades que los chicos. Hola, abuelo. Hola, familia. ¡Hola, señor Bumba! ¿Qué? ¿Aún seguimos hablando del 3 de agosto? Eso parece. A ver, familia, ¿a que tenéis móviles? Sí, abuelo. Mira el mío aquí. En mis tiempos, hacíamos piticlin, piticlon. ¿Qué? Piticlin, piticlon. Nos hemos vuelto locos. Primita, piticlin, piticlon. Eran los teléfonos antiguos. ¿Anti qué? Que antiguamente se llamaba churro, churro. ¿Cómo dices, primo? Que antiguamente se... No lo hago más. Padre, primo, hazlo. Hazlo tú. Yo no hago eso de churro. No pasa nada, lo hago yo. No pasa nada, lo hago yo.
No, lo hago yo. Me gusta eso de chutro. 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 Ese era el teléfono que había en mis tiempos. Chutro. ¿Cómo mola? No mola. Prefiero los teléfonos de ahora. Abuelo, ¿qué prefieres? ¿Un iPhone, un Android, un Conco o un chutro? Lo que tú quieras. Menos el chutro ese. Chutro. Mola. A ver, chicos. El 3 de agosto es el día del golpe de libertad. Libertad. ¡Qué bien! Ya te digo. La libertad que todos gozamos. Ya son 44 años desde aquel 3 de agosto de 1979. 3 de agosto. ¡Oye! ¡Oye! Mr. DJ, firma signa jimma wapya. Mr. DJ, firma signa jimma jimma. Gurye mo poyo poyo. Burba kurmo fast, burba kurmo fast. Mondong derecha. Mondong derecha. Aquí moyón, cale moyón, serie su miau, baby. De ahí en la televisión, Guinea Ecuatorial va, bombo, bocan, abinen, vengate.